Bueno, pues el convenio marco de colaboración que firmamos hoy entre la Asociación Gaditana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza, AGADEN, y la Asociación Cooperación Alternativa y Acción Solidaria, lo que pretende es aunar esfuerzos de dos asociaciones que llevan tiempo trabajando en el mismo ámbito, en el tema medioambiental y en el tema de cooperación y solidaridad con países necesarios de ella. Para dirigir las energías en aras a un logro común. En este caso, pues tenemos en marcha varias acciones de divulgación, como son exposiciones en la Casa Verde de Agadén de Jimena, enmarcadas en el ámbito del negocio del hambre, por un lado, y el agua, por otro. Y en otro ámbito de actuación, pues está el luchar o defender a la comarca del Campo de Gibraltar en contra de la instalación de grandes industrias contaminantes. Sin ir más lejos, pues la campaña que se va a iniciar en breve en contra de la empresa Vitol para la instalación de una planta de almacenamiento de hidrocarburos para suministro a buques en el estrecho de Gibraltar. Hoy lo que pretendemos es formalizar la colaboración que desde hace años llevamos conjuntamente, tanto Agadén como Cooperación Alternativa. Tenemos varios temas en los que trabajamos juntos, como puede ser el caso de las Gertrudis, los vertederos de los barrios, el tema de depuración de agua, etcétera, etcétera. Además de proyectos de divulgación y sensibilización, como son el tema del derecho al agua y al saneamiento, como son temas de soberanía alimentaria, etcétera, etcétera. Con este convenio, además de formalizar, como digo, nuestra colaboración, pretendemos también de dotar, uniendo los esfuerzos y los recursos tanto de Agadén como de Cooperación Alternativa, dotar de una partida presupuestaria para la realización de una campaña contra la instalación de la terminal de tanques de almacenamiento, perdón, de productos derivados del petróleo que la transnacional Vitol pretende instalar en la bahía de Algeciras. Hoy precisamente se ha publicado en los medios la declaración de interés estratégico por parte de la Junta, a la que tanto Agadén como Cooperación Alternativa pretendemos, y vamos a hacerlo en las próximas semanas, alegar contra esa declaración de interés estratégico porque pensamos que no se cumple con los criterios que se recogen en la ley la ley 4 de 2011 sobre declaraciones de interés estratégico. Tanto Agadén como Cooperación Alternativa ya en su momento presentó alegaciones contra este proyecto. Y ahora vamos a iniciar una campaña en la que pretendemos no solo centrarnos e ir en contra de la transnacional Vitol, propietaria de VTTA Algeciras, sino también ponerle nombre y cara a los políticos e instituciones que apoyan de una manera u otra o están implicados en la instalación de esta transnacional. En concreto, vamos a ponerle nombre y cara a la corporación local barreña, a su alcalde, sus concejales y su equipo de gobierno. Porque pensamos primero que no están informados, y para eso a nosotros nos parece que es una negligencia por su parte y una responsabilidad. Creemos que no está informado bien de qué empresa es la que va a traer. También vamos a poner nombre y cara a la Junta de Andalucía y a las consejerías que de una manera u otra, perdón, apoyan la instalación de esta empresa, porque como decía antes, creemos que no se han cumplido con los criterios de valoración para declarar de interés estratégico este proyecto. Y eso es un poco lo que pretendíamos hoy con la firma de este convenio. Por un lado, bueno, organizarnos y coordinarnos mucho mejor de lo que hasta ahora lo hemos hecho, aunar esfuerzos en los objetivos y actividades y acciones que llevamos conjuntamente e iniciar, como digo, una campaña contra la transnacional Vitol y aquellas instituciones públicas que de una manera u otra están implicadas en la instalación de esta industria.